Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla en todos los rincones de la tierra. He aquí que vendrá nuestro Salvador, ya no tengan miedo. Ofrecemos el santo sacrificio por el eterno descanso de nuestra hermana Betsabé Guzmán, quien hoy estaría cumpliendo un año más de vida entre nosotros. Que celebre la vida eterna en la presencia del Señor, y nosotros desde aquí oramos por ella y por su familia. Reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor Jesús, que viene a traernos su alegría y su paz, esté con todos ustedes. En un momento de silencio y oración personal, pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, a esperar ardorosamente la venida de tu Hijo Jesucristo, para que cuando llegue y llame, nos encuentre esperándolo en la oración y alegrándonos en su alabanza. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón: Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir:
la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, durante este tiempo que tenemos la posibilidad de ir caminando hacia el tiempo de la Navidad, preparándonos con el tiempo del Adviento, qué importante que no perdamos de vista cuando escuchemos la palabra de Dios al venir a la Eucaristía en esa perspectiva del que vendrá, de Jesús. Todas las lecturas nos van preparando para la llegada del Mesías, del Salvador, del Redentor. Y por eso cuando la estemos escuchando, por ejemplo, las profecías de Isaías, cuando nos haga algún comentario en el texto que nosotros no vayamos como entendiendo, hagamos el esfuerzo de ir escuchando con la perspectiva de que nos está hablando del que va a llegar. Hoy, por ejemplo, habla del monte, Isaías. Y el monte para el israelita es la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios, ese monte, va a tomar un rostro. Ese monte que es la presencia de Dios para el israelita se va a personificar. ¿En quién? En la persona de Jesús. Esa es la perspectiva que nosotros, desde una mirada cristiana, le vamos dando. Hoy aparecen dos elementos que podemos contemplar desde esa perspectiva de la espera de nuestro Salvador. El monte como presencia de Dios, ¿quién más que Jesús, el Señor, que es la epifanía, es decir, la manifestación completa, total de Dios? Por eso el texto de Isaías dice: vengan, subamos al monte del Señor, hacia él acudirán pueblos numerosos y le escucharemos. Y la segunda imagen
es la palabra. Y ya por allá el Evangelio de Juan en el primer capítulo comienza diciendo: en el principio estaba la palabra junto a Dios, pero la palabra era Dios. Estaba junto a Dios, era Dios. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. Hoy el Evangelio nos dice que un centurión se le acerca a Jesús para pedirle que sane a su criado. Y Jesús le dice: voy a ir a sanarlo. Y este hombre, lleno de fe y convencido del poder que tiene la palabra, le dice: no, Señor, no es necesario de que entres en mi casa. Basta que tú digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Y por eso Jesús, dice el Evangelio, que se admiró profundamente y dijo: yo aquí en Israel no he encontrado una persona con tanta fe como este hombre, que es considerado por los israelitas un pecador, un pagano, un impío, un gentil, un bueno para nada. Pero les aseguro que muchos del oriente y del occidente, es decir, los que no son de la casa de Israel, se sentarán cerca a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dos categorías, si lo queremos decir, que hoy la palabra nos presenta en la contemplación del Hijo de Dios: monte como presencia de Dios. Y de alguna manera, fíjense ustedes que el altar viene a significar el monte para nosotros los cristianos. Normalmente el altar está en lo alto de nuestro templo, tenemos que ir subiendo y allí se revela la persona de Jesús. Y aquí se cumple la profecía también. Por ejemplo, en una jornada mundial de la juventud, cuando vienen tantos jóvenes de todo el mundo hacia él acudirán pueblos numerosos, culturas numerosas en torno al monte que es el altar, la Eucaristía, donde Jesús se nos revela, manifestación de Dios, y también se nos revela con su palabra. Dos elementos para contemplar en este día: monte de la Eucaristía como aplicabilidad de esta profecía de Isaías, y por supuesto que de esa palabra que ha venido al mundo, que vendrá, como lo veremos, lo contemplaremos el 24, y que estamos llamados como este centurión romano a creer. Basta que diga: Señor, una sola palabra y yo creo en ti, yo espero en ti. Sigamos pues viviendo este momento de epifanía, de manifestación del Señor, el ya, pero todavía no, desde el mismo Adviento. Amén. Se transformarán.
que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos al Padre con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Oh,
Ven, Señor, a visitarnos con tu paz, para que nos alegremos delante de ti de todo corazón. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hoy tendremos una conferencia a las 7 de la noche por parte del Padre Christopher sobre Jesús y las raíces judías de la Eucaristía. Todos cordialmente invitados. Nos encomendamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Feliz lunes para todos. Señor.